Tiene la palabra el diputado Pablo Kosinger. Gracias, señor presidente, señor jefe de gabinete, buenas tardes. Nuestro bloque, o el interbloque Argentina Federal, ha tratado de plantear a lo largo de su intervención una agenda muy puntual y que ha tenido que ver con las preocupaciones en el devenir de la gestión vinculadas a los compromisos en materia de infraestructura, en materia de economías regionales, en el debate fundamentalmente lo que hace la política de crecimiento. No fue casualidad que aquí se haya planteado preguntas vinculadas a la eventual suspensión de una medida que para nosotros es muy importante, porque en el marco de una crisis la obra pública representa una apuesta contracíclica. Creemos que se logra crecimiento en el marco de una crisis apostando a la inversión en obra pública. Entonces, cuando nosotros lo hemos planteado, lo hicimos en ese sentido, claramente como una propuesta para que la salida al déficit no sea solamente el ajuste, sino la posibilidad de crecimiento, ¿no? Lo mismo lo hicimos con nuestra preocupación de las economías regionales, de las pymes, las políticas de salud, como se planteó el tema PAMI, el tema vinculados a la lucha contra el narcotráfico. Hoy muchas provincias se están haciendo cargo, a partir de la ley de federalización, de asumir como propia una cuestión de la lucha contra el narcotráfico, independientemente si es competencia de uno u otro. Creo que entre todos tenemos que hacer el esfuerzo. Son los temas que realmente creo que es de la agenda de la Argentina, ¿no? Tratar de achicar esa brecha o esa grieta entre la discusión de la política y la agenda puntual, concreta de los argentinos. Nosotros, más allá de las profundas diferencias que tenemos en cuanto a algunas medidas que el gobierno está llevando adelante, seguimos sosteniendo que esto creo que es la medida de la discusión. Frontal, profunda, sincera y a partir de planteos muy puntuales. Lo hacemos porque nos preocupan algunas cosas que claramente están pasando en la Argentina. No queremos ser reiterativos, pero de los 29 meses que lleva adelante esta gestión, solamente en 15 la actividad económica creció respecto al mes anterior. Y estos son datos puntuales del INDEC. De los 29 meses, solamente en 4 meses han crecido la venta minoristas, según CAME. De los 29 meses de la gestión, nunca la inflación interanual estuvo por debajo del 20%, solamente en 2 meses estuvo debajo del 23%, siendo que la interanual, cuando se hizo cargo este gobierno, llevaba una medición del 25%. Y lo que para nosotros es lo medular, más allá de la discusión del déficit fiscal, es el superávit comercial, es la relación de importaciones y exportaciones. Creo que ahí está el déficit del actual sustento del modelo que se lleva adelante, en donde no se puede resolver esta cuestión porque solamente 9 meses hubo superávit comercial y llevamos 16 meses consecutivos de déficit, teniendo el récord del año 2017. Esta relación de importaciones y exportaciones hace que si uno importa más que lo que exporta y con una economía totalmente deprimida y sin expectativa de crecimiento, el panorama no es muy optimista. Ahora, nosotros nos podríamos quedar solamente en el relato de las cosas que creemos que están en dificultades o que no están bien, pero creemos que hay caminos para desarrollar. Claramente, la relación provincia Estado Nacional no pasa por solamente hablar de la distribución de los recursos. Creo que la relación provincia-nación avanza cuando se pueden otorgar a las economías provinciales mayor nivel de competitividad. Cuando discutimos con el ministro Dujovne la reforma tributaria, nosotros puntualmente le planteamos algunas propuestas en materia tributaria de tratamientos diferenciales para lograr competitividad. El ministro nos dijo en ese momento, nosotros no discutimos competitividad en la reforma tributaria, debemos discutir competitividad en la infraestructura, y realmente estamos fritos, pero no por una cuestión propia de este gobierno. La Argentina viene con retraso de 100 años de desarrollo de infraestructura para que seamos más competitivos, lo que hoy somos menos competitivos, entonces no podemos esperar. En ese sentido, volvemos a insistir que hay un camino. Hemos trabajado aquí de manera conjunta la ley PYME, la ley emprendedores. Y usted seguramente no es la primera vez, lo debe haber recibido aquí y en el Senado, la demora en la reglamentación de la ley PYME. Producto de ese consenso,
Se acordó ese famoso artículo 10 que lo dijeron varios legisladores acá. Hemos facultado al gobierno a fijar criterios diferenciales para las áreas de frontera y para las economías regionales. Y eso no se ha reglamentado. El otro día teníamos una reunión con el ministro Cabrera y nos planteaba la dificultad de encontrar la definición de economías regionales. O cómo hacer un tratamiento diferencial del área de frontera sin que eso genere hacia adentro y hacia otras zonas privilegios. Y en realidad, si uno toma las dificultades que está teniendo la producción de la manzana en Río Negro, si toma uno la dificultad del azúcar en el norte, la actividad vitivinícola, hoy toda la economía regional genera un problema de dificultades y de competitividad. Y creo que allí es donde deberíamos profundizar la agenda de trabajo, en cómo hacer para, sin dejar de hablar del déficit fiscal, que es muy importante, empezar a hablar más de, no tanto del lápiz rojo del ajuste, tachar este gasto, tachar este otro gasto, que seguramente habrá que hacerlo cuando ese gasto es insuficiente, pero cómo hacemos para incorporar a la agenda políticas de crecimiento que a ese déficit me permita atenderlo desde otra variable, que es el crecimiento sostenido, pero no de una u otra actividad, sino de aquellas actividades que realmente derramen en los sectores más postergados, más vulnerables y fundamentalmente en las economías regionales. También creemos que el camino, y aquí insistimos, es las medidas contracíclicas. A las crisis hay que atenderlas desde las medidas contracíclicas y la inversión en la obra pública es una medida contracíclica. Y el crédito para la obra pública es una medida contracíclica. Entonces tenemos que discutir también en ese diálogo que ha convocado el gobierno hacia dónde orientamos los niveles de endeudamiento que la Argentina va teniendo. El camino claramente en ese sentido no es fomentar el endeudamiento indiscriminado y a corto plazo. Vemos con suma preocupación la situación de las LETES. Un ejemplo, se tomaron 1.000 millones... en materia de LETES en enero con un tipo de cambio en 20 y hay que pagarlos en agosto con un tipo de cambio arriba de 25. Ese es un problema puntual y que tiene que ver con la orientación del endeudamiento. Ahora bien, en este poco tiempo he tratado de plantear que desde las profundas diferencias que tenemos creemos que es un modelo que hoy desarrolla el gobierno todavía muy anclado en las políticas monetarias y que no ha podido desactivar ese anclaje para avanzar a otro tipo de anclaje que es las políticas de desarrollo productivo e industrial. No estamos viendo en la agenda del gobierno demasiados temas que tengan que ver con la agenda industrial. Pero siempre hemos tratado de plantear hacia una crítica determinada alguna variable de propuesta. Para finalizar, dos cuestiones. Usted utilizó mucho en su primera etapa del discurso la palabra confianza y coincidimos, creo que las señales hacia adentro y hacia afuera la confianza es fundamental. Ahora, allí sí hay una consulta puntual que no termina de quedar clara y estaría bueno que el gobierno la pueda evacuar. Hubo un quiebre de confianza. El ministro Duhovne planteó un viernes un discurso donde decía la Argentina ha llegado a su límite de la necesidad de endeudamiento. Tres días después, el presidente Macri plantea la Argentina tiene que ir al Fondo Monetario porque si no, y son palabras textuales, la Argentina entra en crisis y la viabilidad del sistema económico argentino depende de los niveles de asistencia financiera. Y ahí usted lo dijo también y el presidente habló de el carácter preventivo de la asistencia del Fondo Monetario. Ahora, si uno toma los niveles de asistencia del Fondo Monetario, que son tres, el flexible, que es el de Colombia-México, el de precaución y liquidez, que creo que es donde apuntaba la Argentina, que es para economías con shock externo, y después el stand-by, que es aparentemente, y ahí es donde por ahí usted nos puede servir para aclarar, es el tramo en el cual accedería a la Argentina. Digamos, ¿por qué esa definición sistemática y reiterada y aclaratoria del gobierno de decir nosotros queremos ir a un sistema de atención preventivo del Fondo Monetario Internacional cuando lo que se está viendo es que sería otro tipo de financiamiento o de asistencia, que es el stand-by que ya conocemos, en donde los límites y los tipos de condicionamiento son mucho más duros? Entonces aquí la pregunta que nosotros nos gustaría es
Porque esa contradicción entre lo que se plantea como ir de carácter preventivo, que no termina de definirse cuál es de carácter preventivo, a lo que en definitiva se lograría, que no es esa categoría sino otra, y qué implicaría para la Argentina ese cambio de nivel de categoría en cuanto cuáles son los límites al condicionamiento que el Gobierno Nacional está dispuesto a aceptar en este eventual stand-by. Y para finalizar, otro tema que quiero aprovechar para plantearlo, cuando uno hablaba del desarrollo de la competitividad en economías regionales, plantearle, y esto fue una propuesta de nuestro interbloque, cuando se aprobó la ley de reforma tributaria, en el artículo 173, nosotros facultamos al Poder Ejecutivo Nacional a establecer de la base imponible para contribuciones patronales una escala de detracciones. Y ahí le facultamos al Poder Ejecutivo Nacional para que las provincias de economías regionales, puntualmente las del Plan Belgrano, esa escala que va del 31 del 12 del 2018 al 1 de enero del 2022 pueda acelerarse para este tipo de economías. Eso todavía no se está aplicando. Y es una propuesta muy puntual. Si nosotros compatibilizamos la ley PYME y el artículo 10 con este artículo de la reforma tributaria que permite acelerar el tiempo en cuanto a las bases imponibles para contribuciones patronales, vamos a colocar inmediatamente en situación de competitividad a muchos sectores de las economías regionales, protegiendo también el desarrollo del mercado interno que hoy no lo están. No es que no tengamos herramientas, las herramientas están allí. La ha generado este Congreso, el problema es que el Gobierno Nacional no avanzó todavía, en un caso a la implementación y en otro caso a la reglamentación. Y ahora sí termino, que tiene que ver con la convocatoria al diálogo. Nosotros somos un interbloque que ya lo hemos dicho, no hemos escatimado en asumir incluso costos políticos para dar al Gobierno algunas herramientas, con debates profundos internos nuestros. Lo dije en la sesión pasada, desde resolver el problema del default, resolviendo la situación del Estado Nacional con los holdouts, pasando por reparación histórica, blanqueo de capitales, ahí hubo una disidencia, nosotros coincidimos que fue un error del Gobierno emitir el decreto para permitir a los familiares blanquear capitales. Ley PYME, ley de emprendedores, nunca utilizamos una especulación de mayorías circunstanciales para dejar a este Gobierno sin presupuesto, no lo vamos a hacer, a pesar de las diferencias que tengamos, no es nuestro esquema dejar a ningún Gobierno sin presupuesto. Compromiso fiscal que han firmado los gobernadores, ratificado en este Congreso, responsabilidad fiscal, mercado de capitales, defensa de la competencia, y hemos tenido profundas diferencias en tarifas, en la ley antidespido. Ahora, también es conveniente aclarar cuál es el diálogo al que convoca el Gobierno. ¿Cuál es la agenda? Nosotros, señor Jefe de Gabinete, creemos que no hay que esperar el presupuesto para discutir el ajuste solamente, que creo que hay que generar una mesa para discutir todo esto que hemos planteado recién. Discutir tarifas, discutir precios, discutir inflación, discutir economías regionales, discutir programas de desarrollo industrial, programas de desarrollo productivo. Entonces, creo que también ahí es donde hay que avanzar a definir cuál es el diálogo al cual quiere el Gobierno. ¿Es solamente el del déficit fiscal, que es una parte, o es discutir también cuál es el mejor modelo que le va a resolver los problemas puntuales a la Argentina? Y ahí me detengo. Diputado. Hay cosas, señor Jefe de Gabinete, que no contribuyen al diálogo. Lamento que no esté la diputada Carrillo aquí, que es parte de la coalición de Gobierno y muchas veces vocera. Hace pocas horas, la diputada emite en un Twitter, justo cuando usted estaba convocando al diálogo con la oposición, dice: la cultura del PJ no es republicana, el peronismo no cree en la democracia y se creyó dueño del poder. Pichetto, con quien ustedes hoy tienen que sentarse a discutir en el Senado varias leyes, y el jefe político de un bloque importante, se quiere diferenciar, pero es lo mismo. El PJ se rejunta porque huele poder. Si logramos ganar en el 2019, tenemos república para siempre. La república para siempre la garantiza todos los argentinos, día a día. No hay ningún enviado de nadie que garantice la república. La república la garantizamos no solamente los que estamos acá.
En realidad, quienes son mayores garantes de la República son los que están afuera, los que trabajan todos los días, los que la ayudan, los que se levantan todos los días a buscar la resolución de las problemáticas de sus familias. Los que estuvieron antes que nosotros y los que vendrán. Diputado. Los que dieron su vida para pelear por la democracia y los que la van a seguir dando. Esos son los garantes de la República. Lo que sí digo, señor jefe de gabinete, diputado, que no se convoca al diálogo agraviando a la principal fuerza política de oposición en la República Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.